Cari amiche, bentornati a Buon Pomeriggio e come promesso vi facciamo vedere la foto di Grecia e Gianfranco, che è il piccolo cucciolo che hanno avuto proprio Grecia e Marcello. No, guardate che cosa non è. Gianfranco è una... Abbiamo detto tutte le ragazze della redazione, la Moretti, Tiziana Martinengo, che tra l'altro oggi sostituisce Spagliardi, perché Spagliardi è andato a fare i sopralluoghi per Sanremo, perché sapete che facciamo la diretta a Sanremo, poi con A Casa Nostra e Buon Pomeriggio. È da morsi questo bambino, da morsi, una cosa incredibile. Complimenti quindi a Grecia, con me a 5 mesi, pensa cosa non diventerà, bellissimo. Adesso però, Rio, casa mia. Estuvimos mostrando las imágenes sobre Yuya y Grecia Colmenares juntas. Por supuesto, hablaron para el periscopio. No estuvieron solas, estuvieron con Gianfranco. La nota. ¿Qué pasa, Grecia? Yuya y Grecia, ustedes tienen muchas cosas en común. Tienen una imagen angelical, yo les diría casi virginal. Es un poco una postura artística, es forma parte de la personalidad de ustedes. ¿Cómo es esa imagen que les dan al público? Cada una en su métier, vos para los chicos, vos para las novelas. No, diga, gracias. No, soy yo misma. Yo creo que uno no puede fingir lo que no es y no puedes transmitir lo que no eres. Es muy difícil transmitir una cosa... yo soy así. Y el público lo sabe. Forma parte de tu personalidad. Y claro, claro que sí. ¿Vos, Yuya? ¿Forma parte así de tu personalidad o es un poquito artísticamente una postura como para...? El micrófono en la mano, de John. ¿Qué puede decir? Es que, bueno, Grecia es una actriz y tiene que hacer el personaje y todo más, pero yo no tengo que hacer ningún personaje. Entonces a mí me gusta todo esto, a mí me gusta el clima, todo, y yo me quedo muy contenta cuando estoy. A veces me quedo más libre, más como yo soy, y mi trabajo, yo me quedo mejor do que en casa. ¿Sabe? En casa yo me quedo un poco tímida porque hace falta las luces, hace falta los niños, hace falta la música. Y acá no, las personas hacen todo para que yo me suelte. Es distinto. Ustedes son dos mujeres, dos artistas extranjeras triunfadoras en la Argentina. Grecia ha echado raíces, se ha casado con un argentino, tiene un hijo argentino y vos, Yuya, has barajado varias veces la posibilidad de radicarte en la Argentina. ¿Qué les da la Argentina a dos extranjeras que no les ha dado el país a ustedes? Vuestro país, me refiero. Yo puedo decir por mí que sí, el público argentino me ha dado una cosa que yo no encontré en ningún lugar. Y de verdad yo me siento realmente una reina, una diosa, como ellos me llaman acá. Y si yo pudiera elegir un otro lugar para vivir que no sea mi país, con certeza yo iba a elegir Argentina, porque es mi segunda casa y me siento muy, pero muy bien acá. Y lo que te han dado es amor, ¿verdad? Mucho amor. ¿Y vos, Grecia? Mira, es verdad, el argentino cuando se da con todo. Y cuando yo llegué hace 7 años, en ningún momento me hicieron sentir una extranjera, al contrario. Pero yo creo que, como dice Yuya, uno elige a veces un lugar para vivir. Y yo elegí este lugar para vivir y no lo cambiaría. Gracias. Bueno, ustedes se acaban de conocer. Sí. 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 Bueno, yo ya conocía mucho. Yo también a ti. ¿Ah, sí? También, bueno, claro. Yo ya vi. Aparte, cuando te ibas de España, yo llegaba, tú te ibas, veía todos los recortes, todas las cosas. Sí, yo te veía siempre en España, siempre aquí en Brasil. No tenemos la posibilidad de ver mucho tus telenovelas, pero tienen un canal allá que pasa siempre. Entonces, siempre te veo, te admiro mucho. Bueno, y Gianfranco te quiere muchísimo, y aparte todo lo que hace, no te puedo decir. Gianfranco, bueno, seguramente va a ir de visita a tu programa, Yuya, seguramente. Sí, sí, Gianfranco. Va, tiene que cantar. Hilari, hilari. Oh, oh, oh. Qué lindo. Ya. Bueno, Grecia se casó con un argentino y se quedó a vivir en la Argentina. Y si Yuya está buscando un argentino, Yuya, yo te explico una cosa. No, pues ¿no va a poder ser? No soy del gusto de ella. No, pero quiero decir que realmente esto fue un lujo para nuestro programa. Realmente. Tener a Grecia, Yuya, gracias a quien, a Susana Rocasalvo, excelente nota. María Eugenia, que la produjo, tenemos un equipo de lujo todos muy nosotros. Muy buena nota. Bueno, en el próximo bloque nos vamos por el agujerito. Sí, si seguimos con este programa, creo que nos vamos por el agujero. En cualquier momento. Volvemos.